Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos por permitirnos estar una vez más en este lugar, sabiendo que no es de nosotros estar aquí, Padre, porque tú lo has predestinado, Señor. Porque tu palabra dice, ninguno puede venir a mí que el Padre que me envió no le trajere. Por lo tanto, estamos creyendo esta mañana que tú nos traíste, Jesús. Que estamos aquí para adorarte, para bendecirte. Estamos aquí para ver tu palabra. Señor, saca todo lo carnal mío, Padre, para que tu palabra salga lo más pura posible, Padre. Cada hermano y cada hermana que está aquí presente, también sea estudiándole y guardándole, sacando todo lo que estorba, Padre, para que no haya ningún tropiezo en tu palabra. Te amamos y te bendecimos grandemente. Estamos contentos, Padre, y estamos agradecidos porque sabemos que eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Estamos contentos también esta semana por todos los hermanos ministros que han estado respondiendo por esa literatura que les fue enviada. Bendícela, Padre, y que sirva para sus congregaciones, Padre, sabiendo que esta palabra es para vestirnos. Esta palabra ha venido para sacar nuestras desnudeces. Y Señor, como tu palabra dice ahí en la Odisea, unge tus ojos con colirio para que veas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Permite que esta palabra que quedó almacenada para nosotros, esta mañana también nos vista un poco más, Señor. Y saque toda desnudez que está en nosotros, Padre, porque queremos que sea el reflejo de tu palabra. El reflejo del Dios viviente en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de inmundicia. Habrán creyentes parados honrando tu nombre, honrando tu palabra. No importa cuántas corrientes tengamos, pero tú estarás ahí presente. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia, mi hermano, si Dios lo permite. En el libro de Josué. Josué 3, parece que es. Josué 3, también encontré en la oficina que hay muchos libros de la influencia. ¿Cuántos aquí no han recibido este mensaje? Influencia. Levanten la mano, hermano. Ahí va el hermano Juan Carlos a buscarlo. Este es Turón. Estuvo predicando aquí cuando andaba en el sur, mi hermano. Vamos a leer entonces, si Dios lo permite, Josué 3, versículo 7. Y entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Amén. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Amén. Vamos a leer entonces pues Josué 5. Va a ir levantando la mano a los que no tienen el folleto. Bendito
Está considerado un folleto para cada adulto, así que no hay problema. Si un matrimonio quiere llevarse a dos o tres, si son tres grandes. Gloria a Dios, gracias. Son 300 folletos que saco para ustedes. Gracias, Dios mío, gracias. Más o menos 250 son los que se entregan. Gloria a Dios. El mensaje Historia de mi vida, que un hermano estaba pidiendo, quiero decirle que yo no saco la literatura de grabación en la voz de Dios a menos que ellos me lo autoricen. Esto es muy delicado, mi hermano, no es llegar y sacarlo. Saqué el mensaje, la revelación de Jesucristo, con autorización del hermano José. Así que por eso le mandé pedir de nuevamente, si hay allá en bodega Historia de mi vida, sino que me autoricen para sacar el folleto. Yo respeto el orden que él tiene y espero que ustedes también lo puedan respetar. Así que Dios le ayude. Vamos a leer entonces ahora Josué 6, Josué 5, verso 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo. Donde el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Te ruego, Padre, que cada hermano y cada hermana que está aquí presente, cada hermano y cada hermana también que está a través del internet, a través del mundo, Padre, seas tú obrando con ellos, Señor. Y seas tú obrando con nosotros. Amén, misericordia, Dios mío. Principalmente a nuestro hermano de Copiapó, Señor, que tu gracia, que tu amor sea ayudando a nuestra hermana Jensen. Amén. A nuestra hermana Fresia. Amén. Y también esta varona que está enferma, Padre. Señor. Que nuestro hermano Jepté me ha pedido la oración, Padre. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Amén. Sí, mi Dios. Te amamos. Bendito eres. Te bendecimos. Gloria a Dios. Te damos las gracias. Gracias. Porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Gloria a Dios. También, Señor, te ruego, Padre, por mi hermano Elanco, Señor. Amén. Que ellos están conectados en este día, Señor. Gracias, Dios. Seas tú guiándole y guardándole. Amén. A nuestros hermanos de Pucuñi, Padre. Mi Dios. Eres tú el Dios real y verdadero. Bendito eres, oh Rey. El Dios que nunca ha fallado. Amén. Si nuestros hermanos en Valdivia están conectados, Gloria a Dios. Te rogamos una doble porción para todos ellos. Amén. Principalmente, Padre, te damos las gracias esta mañana, ya que viene a mi memoria la oración por nuestro hermano anciano de Granero. Que seas tú obrando en gracia y en misericordia, ya que él tiene un cáncer detectado y su cuerpo se ha sentido disminuido. Pero tú eres el Dios grande. Amén. El Dios real y verdadero. Amén. En el único en el cual podemos confiar. Bendito eres,
en tu palabra, Señor. Amén, amén. Le damos las gracias. Y cualquier hermano o hermana alrededor del mundo o en medio nuestro, si estuviera enfermo, permite agarrarnos a la promesa tuya, Padre. Porque tus promesas no fallan. Tus promesas son verdaderas. Pues te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gracia a ti, Padre. Porque estamos esta mañana creyendo. Señor, aquí tenemos nuestra hermana Alba. Nuestra hermana Juanita. Nuestra hermana Jacqueline, que también estuvo delicada de salud. Pero Señor, tú la has ido sacando adelante, Señor. Te damos las gracias. Tenemos a nuestro hermano Río operado de su mano. Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Oh, estamos muy agradecidos. Muy contentos de estar aquí juntos, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Permítenos ahora leer tu palabra y que tu palabra haga vida en cada creyente. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Después que hemos pasado todas estas reuniones, yo creo que Dios siempre nos está cuidando. Amén, gracias. Pero para mí esta semana ha sido flojísima, mi hermano. Pero damos gracias a Dios que aquí el que estaba más cansado de todo era el hermano Juan Carlos, con todos los trabajos que estuvieron haciendo. Así que esperamos que Dios le guíe, mi hermano. Amén. Que Dios le ayude y Dios sea bajando. Parece que no está hoy día. Ah, sí está. Esperamos que Dios en su amor sea obrando con él. Amén. Me ha pedido vacaciones y que le vamos a darle, mi hermano. Porque Dios es Dios grande. Amén. Amén. Debido a estas reuniones, hubo hermanos que trabajaron más que otros. Un tiempo extra, se tuvo que trabajar más. Después las cocineras también tuvieron que trabajar bastante. No tenían todas las comodidades que se necesita para una cocina. Pero ahí estuvimos consolándola que esperen un poco, porque Dios puede proveer. Amén. El vecino del lado me ha pedido que me vende la propiedad. Le he dicho que y me traiga los papeles al día y conversamos. Si es de Dios, mi hermano, la compraremos. Amén. Gloria a Dios. Y agrandaremos arriba para dejar un comedor para 200 hermanos. Gloria a Dios, gracias. Y será una gran bendición. Amén. En este momento el comedor de arriba da para 100 hermanos sentados. Y agrandando la otra parte, que son 12 metros, como por 12, alcanzaría para otros 100 hermanos más. Tendríamos para 200. Amén. Y como somos como 200, estamos bien. Amén. Amén. 6 extras, tomen abajo. Así que a él le damos la gloria y la honra. Gloria a Dios, gracias. Y también nos serviría para guardar vehículos, para tener más espacio. Y que ojalá los hermanos que están acomodando en este momento, el hermano Ezequiel y el hermano José, Dios les pueda darle más del Espíritu Santo. Amén. Porque ellos tienen que soportar a los hermanos que llegan a veces con el carácter duro. Amén. Y tienen que hacerse el ánimo que no todos tienen el mismo carácter. Amén. Aquí estamos peleando la batalla. Amén. Todos estamos peleando la batalla. Y a veces cada hermano tiene su pensamiento, que yo lo dejo aquí, me voy a ir temprano y después el hermano no se va temprano. Bueno, son sus cosas que suceden, circunstancias que suceden. Yo siempre le decía a mi esposa, voy a llegar temprano antes, y llegaba tarde, me decía, mentiroso. Y ahora le digo que voy a llegar, no sé a la hora que va a llegar. Claro, y así no quedo de mentiroso. Y entonces a veces nosotros
por nuestro decir que amo de mentiroso, porque no sabemos las circunstancias de lo que Dios va a proveer. Amén. No sabemos el mismo día de la comida. Yo pensaba que todos los diáconos tienen que estar al pie del cañón ordenándomelo, hermano, y sucedió que una hermana, no recuerdo el nombre de ella, tomó un diácono y lo tomó más del tiempo, y lo otro se tuvieron que contratar 90 sillas extra y los pilló la máquina, los pilló el tiempo. Entonces subimos arriba y ya un hermano quería imponer que sentase con todos sus hermanos a su lado. Yo le dije: hermano, espérese, tenga paciencia, aquí están los diáconos encargados de hacer la cosa. Pero estuve mirando a otros que andaban dándose vuelta. Espero que Dios le ayude. Amén. Amén. Recuerde, tenemos diáconos. Y los diáconos son para ordenarnos. Amén. Para llevarnos a la mesa. Amén. Y ese día también surgieron circunstancias que ellos se sintieron muy atrasados. Y entonces hubieron varios fenómenos. Gracias a Dios, mi hermano. Gracias a Dios, digo, esta mañana, que hubieron de aquí de la iglesia, que como 80 hermanos se fueron. Amén. Porque si hubieran quedado esos 80 hermanos, habríamos tenido más problemas. Pero damos gracias a Dios que quizás cenaron 200, 250, no sé cuántos cenaron. Y entonces a Él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. También damos gracias a Dios que también había invitado a mi hermano Juan Mardones, y mi hermano Juan Mardones siempre le gusta venir con más hermanos y no vino, así que damos gracias a Dios. He invitado al hermano Jorge Zúñiga, quizá habría venido con uno o dos vehículos, tampoco uno vino, así que damos gracias a Dios. Y mi hermano Peralta, yo le dije: yo a usted no lo he invitado, y era la verdad, mi hermano. Yo no le puedo decirle, hacerme el amable, que lo he invitado. No lo he invitado. Pero él trajo 50 hermanos. Y ya venir con 150. Imagínense. Así que, y no nos avisó. Entonces, piense usted la presión que se causó en esa comida. Y usted, quizá usted no se dio cuenta, pero hubo una tremenda presión. Gracias a Dios que todo salió bien. Porque nos faltan los aburones. Amén. Espero que esta mañana tengan todo deseo de comer. Amén. Y a Él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy contento, mi hermano, esta mañana, y quiero leerles el mensaje: Josué, el gran guerrero. Y espero que Dios les ayude. Amén. ¿Cuánto venimos orando? Orando para que Dios nos dé más de su palabra. Orando para que Dios sea bajando y dándonos la revelación de su palabra. Recuerde que no hay ningún hombre que pueda revelar la palabra. Solamente es Dios. No hay ningún hombre que pueda sanar a otro hombre. Solamente es Dios. ¿Cuánto lo creen? No hay ningún hombre que pueda ayudar a otro hombre. Solamente tiene que ser Dios en el hombre. Por lo tanto, estamos aquí esta mañana dependiendo enteramente que sea el Dios de la gloria bajando y revelando su palabra. Saludamos a mis hermanos que están acá. No lo he visto. Mi hermano anciano que está muy con su esposa, y también acá hay otro anciano al lado del hermano Ignacio. No los conozco, pero espero que esta mañana sea Dios bajando y ayudándole, mi hermano. Amén. Una de las cosas que en esta edad nosotros también estamos contentos, que está mi hija aquí esta mañana, la que está haciendo clase. Y esperamos que Dios le ayude a mi hermana. Quiero orar esta mañana por los niños que
hermana Clase, la hermana Ruth, y también está haciendo clase, y mi hermana Karen, que Dios le ayude. Amén. Bajo este momento, bajo el día que estamos viviendo, que cada niño está más cibernético, está más diablo. Amén. Pero que Dios le dé paciencia a mis hermanas que son profesoras, para que Dios, que ojalá antes de entrar a clase puedan orar, mi hermano, para que tome dominio de todo. Imagínense ustedes, mi hermano, en el año 61, cuando Dios me trajo a Santiago, yo venía expulsado del colegio del campo. Y mi madrastra fue a arreglar la nota con la directora y me pusieron un 5. Y con un 5 aquí en Santiago, en esos años 61, 62, no hay ningún profesor que quería recibirme. Pero era malo. Y el señor Sergio Glasius me dijo, déjemelo a mí. Me tomó, me colocó jefe de curso, me entregó la llave de la escuela y no me voy a moverme. Y un día que me pilló jugando en el patio, me dijo, cretino. Me tomó los cachetes, me subió todo el segundo piso hasta allá arriba. Entonces, con la disciplina, me enderecé ese año. Dije, si no me porto bien, no voy a poder seguir estudiando. Amén. Hay un tiempo, imagínense, 61, yo era rebelde, testarudo, bárbaro. ¿Cómo serán los niños hoy día? Así que démosle gracias a Dios, mi hermano. Démosle gracias a Dios que Dios nos llamó. ¿Cuándo están contentos porque Dios los llamó? Amén. Yo siempre digo estas palabras, si Dios no me hubiera llamado, yo habría sido un asesino. Pero Dios me cuidó, mi hermano. Dios permitió que no fuera un asesino. Por eso que somos tan contentos y somos tan agradecidos de saber de dónde Dios nos sacó. La gratitud más grande que puede haber en nosotros es que podemos darle gracias a Dios. Y mientras estemos vivos en esta tierra, le seguiremos dándole gracias a Dios. Amén. Porque el diablo quiso atraparnos, pero no sabía que dentro de nosotros venía predestinación. Amén. Amén. ¿Cuántos creen en su corazón que fueron predestinados? Y dice la Escritura, usted no fue predestinado hoy ni ayer, fue predestinado antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados en la mente de Dios. Antes que nacieses, te predestiné a ti para que fueras profeta. Antes que nacieses tú, amén, o yo, fuiste predestinado para ser pastor. Amén. Y si Dios nos predestinó, el diablo quiso enredarnos. El diablo quiso meter odio. Quiso meter rencor. Pero hay un Dios que lo sacó, mi hermano. Amén. Ahora sé esta mañana que aquí hay personas, hijos de creyentes, que no pueden apreciar lo que sucedió con nosotros. La única manera que lo puedan apreciar es que lo hayan vivido. Pero los que nacieron
aquí caminando en este mensaje, en la palabra, debe ser más agradecido. Pero no aprecian lo que uno fue y a donde Dios lo sacó. Amén. Porque Dios es un Dios grande. Dios es un real, verdadero. Mire, le voy a contarle una cosita pequeña. Ustedes saben, en el liceo son todos buenos. Todos son cachiporras, ¿no es cierto? Y todos son vanagloriosos. Y un día me dijeron, oye, Jorge, ¿tú no he ido nunca a una casa? No, no he ido nunca. Pero vamos. Y yo, para hacerme el valiente, fui. ¿Ah? Y llegué a una casa, miré a las mujeres y me fui. Hasta ahí llegó el valiente. Oh, me figuré, uy, no sé qué. Ve, Dios lo cuidó. ¿Quién puede haberlo cuidado de eso? Dios. No uno, es Dios. ¿Y cómo no ser agradecido, mi hermano? ¿Cómo no estar contento en esta mañana de saber que si algo nos falta, Dios lo va a sacarlo? Si algo nos falta en nuestra vida, Dios lo va a agregarlo. Será en el momento que Él lo tenga predestinado. Amén. ¿Cómo no dar gracias a Dios, mi hermano? Amén. Anduve 15 días cargado en los restaurantes buscando a los muchachos para matarlo. Y todos lo escondieron. ¿Y usted cree que uno? No, es Dios, mi hermano. Y uno le da gracias a Dios. Le da la gloria, le da la honra. Le da la alabanza. Porque sabe que no es uno, fue Dios en uno. Dios te cuidó siempre. Y todavía nos está cuidando. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Si Dios te predestinó, Él te va a cuidar, mi hermano. Amén, amén. Dice la Escritura que Él nos va a cuidar como la niña de tus ojos. No hay nada, nada que alguien se interponga, Dios va a hacer algo. Porque el creyente no debe tener miedo. No importa que tenga 20 bandoleros delante y lo quieran matar, no debe tener miedo. Hay un Dios que lo va a cuidar. Aquí está mi hermano Omar Santibáñez. Yo empecé a jugar a la edad de, en el año 76, por ahí empecé a jugar tenis. Y cuando me salían muchachos buenos, yo tenía un dicho: ningún incircunciso gana un hijo del rey. Gloria a Dios. Me sacaba la mugre y ganaba. Y ahora, uno aplica ese dicho, y mientras andamos en la obra misionera con el hermano Salina, decía, ningún incircunciso pasa a un hijo del rey. Pues que pasara, siga, hermano. Gloria a Dios. Anduve más de 20 años con él, ahí al volante, mi hermano, viéndolo manejar. Entonces, yo quiero decirle, ningún incircunciso, quiero decir esta mañana, ningún diablo te va a derrotar. ¿Lo crees? Porque dice la escritura, mayor. Mayor es que está en nosotros que está en el mundo. ¿Cuánto lo crees con todo tu corazón? Mayor. Y aunque usted sea muy pequeñito, amén, aunque usted recién esté despertando, amén, con todo es mayor. Amén. Amén. Ahí está mi hermano Julio. Él sabe que a La Vega se va a las 2 de la mañana.
Yo a veces con el hermano Julio Barnechea lo vimos 2:30 de la mañana, 3, a recorrer los negocios y luego ver qué es lo que se puede comprar. Y mi hermano Julio me cuenta algunas cosas que nosotros las vivimos también en parte. Y en La Vega hay ciertos lugares que no se pueden dejar los vehículos, porque si no, lo dejan sin nada. Entonces, cuando somos creyentes y estamos creyendo, debo siempre mantenernos creyendo que Dios nos va cuidando. Si usted tiene una casa, tiene que creer que Dios la va a cuidar. No tiene para qué ponerle alarma, no tiene para qué ponerle tanta, ¿cómo se llama este asunto? Protecciones. Porque algunos son exagerados. Y uno, miren, hermano, cuando la gente tiene miedo que le van a robar, le van a robarle. Porque ella, sin darse cuenta, está trayendo al diablo de cena. La verdad, rey. Si usted cree que lo van a chocarlo. Porque usted está trayendo al diablo a la escena. Si usted cree que está enfermo, usted está trayendo al diablo a la escena. ¿Me están entendiendo esta mañana? Lo que tú temes. Amén. Por eso que Dios nos debemos tener sumamente confianza esta mañana. Y confiar que si Dios nos predestinó, Él nos cuidará, mi hermano. Y aquí mi esposa es testigo, mis hijos son testigos, que a veces me quedan las llaves ahí, la puerta abierta y los vecinos me cuidaban. Nunca me han robado. Una sola vez me robaron la tetera. Y mi esposa dijo, ¿en qué vamos a servir agua? En la olla, pues viejo. Y si robó la tetera es porque esa persona necesitaba una tetera. Yo toda la vida hice hervir agua en los tarros. Hoy ya hacíamos comida en tarro, entonces hoy ya estamos masiúticos. Amén. Amén. Le damos la gloria y le damos la honra. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú tienes que creer esta mañana en tu corazón. Y luego tener una experiencia sobrenatural con ese Dios que te predestinó. Una cosa es creer y otra cosa es vivirlo. Tú tienes que tener la seguridad en tu corazón que Dios te predestinó. Que lo que dice esta Biblia es la verdad. Y ahí se complementa lo que el hermano predicaba este viernes. No habrá ningún demonio que te vaya a engañar. No habrá ningún hermano de este mensaje que te vaya a seducir. Porque vendrá camufladamente. ¿Dónde están los verdaderos fariseos? Los verdaderos... aquí en el mensaje. Los verdaderos falsos están adentro. ¿Dónde está lo peor en nosotros? Está adentro. Si Dios no hace un cambio, amén. Dios te llama. ¿Cuántos creen que Dios escogió a Israel? Pero nunca cambiaron. Vieron las maravillas como Dios los sacó. Vieron lo sobrenatural como Dios los sacó. Vieron como cuando ellos mataron el cordero, lo colocaron sobre los dinteles, sobre las puertas. Vieron como el ángel de la muerte pasó y mató a todo primogénito. Y ellos, sin estar arrepentidos, solamente por estar adentro, Dios los salvó. En ellos habían deseo de pecar, había adulterio, había fornicación, había pillaje. Y véanlo, mi hermano, tan pronto como Moisés estuvo 40 días en el monte,
ellos ya comenzó el mismo sacerdote Aarón y lo empezaron a bailar, y empezaron a tomar y se descuadraron. Y empezaron a tener un propio Dios. Porque ya creyeron que Dios lo había dejado. Ya creyeron que Dios lo había desamparado. Creyeron que Dios empezaron a hacerse un ídolo. Porque eso estaba en ellos, ídolo. Y se hicieron un becerro de oro. Misericordia, Dios mío, ayúdenos. Por eso que Moisés, cuando bajó, mi hermano, le dio tanta rabia, quizás, ver ese pueblo, cómo Dios lo había sacado, ese pueblo, cómo Dios lo había traído, cuánto había sufrido, y ahora él fue a buscar las tablas. En 40 días ya los ve todos pervertidos, mi hermano. Y entonces tomó las tablas y las lanzó. Y ustedes van a Éxodo 34, van a encontrar cuánto tuvo que llorar Moisés después para que Dios le restaurara las tablas. Dios le dijo, alízame nuevamente dos piedras y sube al monte. Tú solo, le dijo. Piense usted en esta mañana, si Dios me cambia el mensaje, no importa. Piense usted en esta mañana. Si usted o yo, Dios no nos hubiera llamado. Ahora piense usted que si Dios no ha llamado, y con ser que Dios nos ha escogido, con ser que podemos decir que Dios es el mismo de ayer y de por los siglos, y yo les puedo decir esta mañana, y muchos no han cambiado, están igual que Israel. Porque Dios tiene que hacer una obra. Dios tiene que mover de adentro hacia afuera. La gente se trata de manufacturar aquí afuera, pero la obra es de adentro hacia afuera. La obra es que Dios tiene que venir a tu corazón, venir a nuestros corazones y hacer un nuevo nacimiento. La única manera que tú dejes de tomar, la única manera que tú dejes de mentir, la única manera que tú dejes de robar, la única manera que dejes de chismear, la única manera que tú dejes del mundo, es que Dios nazca en tu corazón. Porque si no, serás un creyente como lo fue Israel. Pero Josué no estaba metido ahí con ellos. Josué se quedó al pie del monte. Mientras que todo el pueblo estaba en fiesta, en baile, Josué se quedó esperando. Porque era un fiel colaborador de Moisés. Era un fiel creyente. Josué no estaba metido allá. Estaba ahí al pie del monte esperando. Él tenía confianza que Dios tenía que hacer algo. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos dé el Espíritu Santo esta mañana. Que Dios podamos tener un encuentro, el Eterno, juntándose con el Eterno que está aquí adentro. Una experiencia sobrenatural para que tú no sigas más fornicando. Para que tú no sigas más tomando. Para que tú no sigas más fumando. Para que tú no sigas más. ¿Cómo se dice la palabra a las personas que les gusta manosear a los niños y las niñas? Pedofilando. La verdad, Rey, misericordia de Cristo. Amén. Para que tú dejes tu espíritu de lesbiana. Amén, mi Dios. Para que tú dejes tu espíritu de homosexual. Necesita el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú dejes de chismear. Para que tú dejes la televisión. Para que tú dejes las teleseries. Necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada.
Somos igual que Israel caminando en el desierto. Somos igual que acá en la tierra prometida. Necesitamos imperiosamente que este predestinado tenga un encuentro con el que lo predestinó y vea que Dios es real, vea que Dios es genuino. Porque cuando tú tienes un encuentro con ese Dios real y eres casado, nunca vas a engañar a tu esposa. Tú vas a tener respeto por tu esposa. La esposa nunca va a engañar a ese hombre, porque ella primero ha tenido un encuentro con ese Dios real. La única manera que un hombre o una mujer engañe es que ellos nunca lo hayan recibido. Por eso que en la iglesia hay tanta fornicación, en la iglesia hay tanto adulterio, en la iglesia del Dios viviente hay tanta gente mundana. Y están camuflados. Pero Dios saque ese camuflaje. ¿Cree que yo lo puedo sacarlo? Y de repente el esposo, como está camuflado, y le dice a mi esposa: oye, viejita, anda tú, porque si yo voy a decirle, le voy a pegarle. Mire el camuflado. Amén. Seguro rey, la verdad. ¿Ve que está camuflado? Amén. Él no tiene fuerza para enfrentar al enemigo. Porque sabe que se va a alterar, mi hermano. Amén. La verdad, rey. Ese es un cobarde. Amén. Amén. Dígame, amén, hermano. Amén. Es un cobarde que el que manda a la esposa a arreglar el problema. Es él el que tiene que arreglarlo. Amén. Amén. ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo fue dado para dejar de fumar, de tomar, de beber, de chismear, de adulterar, de mentir. ¿Cuánto lo cree, mi hermano? ¿Cuánto esta mañana quieren recibirlo esta mañana? ¿Cuánto desean más del Espíritu Santo? Cuando Pentecostés recibió el Espíritu Santo, después al poquito andar, tan con miedo, mi hermano, tan temeroso, y ellos se pusieron a orar y recibieron una nueva fuerza. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque nadie aleluya puede hacer nada aquí en esta tierra, solamente aleluya es Él, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nadie puede perdonar a otro, solamente el Espíritu Santo. Amén. En la carne vamos a vivir llenos de odio. Amén. La carne va a vivir llena de amargura. Pero yo necesito el Espíritu Santo. Tú no necesitas el Espíritu Santo. Y cuando la persona entra en amargura, en enojo, está más presto para que el diablo lo saque más luego. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Como aquellos diáconos en aquel día estaban de acuerdo a sacar a hermano Billy Port del púlpito. O sea, hermano Neville. En Hebreos capítulo 7. Hermano Bacan, la tienen que ver conmigo. Amén. 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 Ahí lo tengo anotado. Aquí está, mi hermano. Lo tengo aquí. Bendito Dios Rey. Eso lo voy a leer. ¿Por qué? Porque la gente siempre tiene sus pensamientos. Tiene sus ideas. Pero Dios, el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios es Dios real. Gloria a Dios. ¿Usted cree que mucha gente no habló cuando Moisés se enojó y le tiró las tablas? Ah, pero ese Moisés no ha cambiado nada. Ese Moisés. Pero, ¿cómo lloró después para que Dios le... Dios lo sacó? Digno eres, oh rey. Quiero que vean ustedes, Dios es un Dios real. Amén, Señor. Dios es un Dios que nunca ha fallado. Amén. Somos nosotros los que fallamos. Amén.
Amén. Ahora pues, estamos hablando de este gran guerrero, Josué. Los hijos de Israel acaban de salir de Egipto y estaban en su última etapa de la jornada. Hay tres etapas en la jornada. Ellos primero estaban posicionalmente en Egipto, en segundo lugar en el desierto y en tercer lugar en Palestina, la tierra prometida. Ahora, mucha gente ha juzgado que tipólogos como yo han dicho que eso fue representado después de la jornada del desierto, luego entrando en gloria. Ahora, puede que haya alguna persona aquí esta noche que lo enseñe de esa manera. Eso no haría ninguna diferencia, mi hermano o mi hermana, o lo que fuere. Puede que yo esté equivocado en mis teorías al respecto, pero yo nunca podría comparar la tierra prometida con el cielo, debido a que ellos tuvieron guerras en la tierra prometida. Yo soy un milenario. Yo creo que habrá un milenio. Mil años sobre la tierra en el que el género humano regresará a Dios, así como vino de Dios. Y yo creo que la tierra prometida representó el milenio, los mil años en el milenio. Si se fijan ustedes, tan pronto como cruzaron el Jordán, ¿qué significa separación de esta jornada terrenal y entrar a la otra tierra? El maná, que era una cosa espiritual, cesó y ellos comieron del fruto de la tierra, trigo almacenado, Josué 5:12. Comieron del fruto de la tierra nuevamente. Y en el milenio, ven, ahora estamos comiendo maná espiritual. Amén, gracias. Pero regresaremos. No necesitamos maná espiritual en este tiempo. Comeremos del fruto de la vid nuevamente y del campo, el maíz. Y la Biblia dice, edificarán casas y morarán ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Isaías 65. Cuando entremos al milenio, esos mil años de reposo, cuando la guerra, las turbaciones y la enfermedad y la muerte huyan del mundo, nosotros regresaremos aquí a esta tierra y estaremos con Cristo mil años. Amén. Amén. Aquí mismo, antes de irnos a la gloria. Amén. Él dijo, voy pues a preparar morada. Esas no son el milenio. Son más allá del milenio. Amén. Amén. Esa es la enseñanza de la Escritura. Ahora vean, qué tan hermoso está tipificado esto. Era un tipo en Egipto, siendo establecido en Egipto. Mucha gente se quedó en Egipto porque no creen, ¿ve? Ahora, hasta donde sabemos, el cuerpo de José fue sacado, pero en Egipto habría una resurrección. En Egipto, porque los patriarcas, hasta donde sabemos, están sepultados en Egipto. Muchos creyentes fueron sepultados en Egipto. Y en la segunda fase de la jornada en el desierto, muchos murieron. Y muchos hombres justos, María y Aarón, y muchos de ellos murieron en medio de la jornada. Habrá una resurrección allí. Y luego también en la tierra prometida habrá una resurrección. Pero aquellas tres cosas tipificaron la edad de Lutero, justificación por fe. Lutero sacando al pueblo de Egipto de las ollas de ajo, la carne del mundo, y en segundo lugar, Juan Wesley a través de santificación, y en tercer lugar, el bautismo del Espíritu Santo, en donde son libres otra vez. Fíjense, Josué, ahora siendo primero llamado elegido por Dios, cuando él estaba en el desierto, cuando él salió de Egipto con los israelitas, y ellos pudieron haber viajado como en 5 días o a través de este pedacito de tierra que era de 45 millas, más o menos 64,4 kilómetros, 80 máximo, a la tierra prometida. Y cuando ellos salieron, Dios los estaba conduciendo y caminaron bien hasta que empezaron a murmurar y a quejarse. Amén. Que es lo mismo que escucha muchas veces en la iglesia. Murmuran contra el pastor,
murmuran contra los diáconos, murmuran contra los síndicos, murmuran porque el hermano al lado dice amén muy fuerte. Amén. Amén. Pero él no dice amén. Murmuro porque los hermanos, el hermano quizás río, dice amén tan refuerte a veces. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias. Amén. Él nunca está de acuerdo con nada. Vive murmurando y quejándose. Oh, misericordia. Dice su siervo, quizás ya no va a poder estar. Porque ya todos vamos a estar gritando, alabando. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y caminaron bien hasta que empezaron a murmurar y a quejarse. El murmurar y quejarse, eso trae un retroceso en nuestro caminar. Amén. Empezaron a murmurar y a quejarse. Dios les proveyó todo. Luego llegaron al tribunal acá de Barnea. Y rehusaron aceptar el programa de Dios. Y se regresaron vagando por 40 años. Por razón que ellos no le creyeron a Dios. Ellos no lo aceptaron. Quiero que sucedió en Cade Barnea, hubo juicio. Moisés mandó uno de cada tribu, si no me equivoco, a espiar la tierra. Dos rezaron con lo que había en la tierra. Y 10, representando 10 tribus, no entraron. Solamente miraron. Y después tomaron el pueblo y lo embaucaron. Pero no creyeron en el programa de Dios. Como hoy día, quizá alguien no pueda creer que Dios va a tener una resurrección. Quizá alguien no pueda creer hoy día que Dios tiene que, para venir esta gran resurrección, tiene que venir un gran terremoto. Quizá la persona no cree, que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, porque veremos nuestros hermanos que han partido y aparecerán. Es el programa de Dios. El programa de Dios, dijo su siervo en esta edad, lo que Dios no ha hecho en 2000 años, denominacional, lo hará en un año. Pero busco, le busca la interpretación, mi hermano. Y no aceptan el programa de Dios. Y es por eso que van tomando otros líderes. Van tomando otros hombres con pensamiento de lo que dijo. No se equivocó. Y van. Y van saliéndose fuera. Por eso que vemos hoy día tantos desviándose. Y eso es lo que está diciendo el hermano Jorge. Eso es lo que él está viendo. Que ya muchos están diciendo, esto no sirve para nada, esto ya terminó. Pero no le crea, mi hermano. Ojalá que tenga un encuentro con el que lo predestinó. Porque si Dios predestina algo, en lo que Él predestina no miente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pero la otra persona tiene que agregarle. Tiene que razonar. Tiene que interpretar. Y en eso se va saliendo fuera. Amén. Misericordia de Dios. Puede tener 99,9% de verdad, pero una palabrita sacó a Eva, fue una palabrita. El diablo la interpretó, le dijo, no morirás. Entonces ve, cada creyente que Dios llama en este día tiene que tener un encuentro con el que lo predestinó. Si no tiene un encuentro sobrenatural, va a ser movido por cualquier pensamiento, va a ser movido por cualquier líder. Pero si Dios te predestinó,
habrá algo adentro. Amén. Que te va a decir, no es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te cuidará. Amén. Amén. Lo creo con todo su corazón. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Dios lo proveyó todo. Luego llegaron al tribunal de Cabarnea y rehusaron aceptar el programa de Dios y se regresaron vagando por 40 años. Por razón que ellos no le creyeron a Dios, ellos no lo aceptaron. Entonces hay muchos ministros hoy día, dicen, todos estos jóvenes son los que entran en el milenio. Todos son jóvenes. No, mi hermano, los que entraron allá no entraron de 20 años. Gloria a Dios. Aleluya. Los que entraron allá entraron de 59, 55, quizás 48. Aleluya, gloria. Bendito eres, oh rey. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Josué tenía 80. Digno eres, oh rey. Caleb quizás tenía más. Pero los jóvenes que entraron ahí al milenio, a la tierra prometida, tenían más de 40, 50. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo cree con todo su corazón? Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es real, Dios es verdadero. Amén. Dios castigó que ninguno entrará. Todo mayor de 20 para arriba, todos irán a morir en el desierto. Y 40 años todos murieron. Pero estos jóvenes que quedaron menos de 20 años, ellos entraron. Y a qué edad entraron 55. Amén. 59. Amén. Un día un joven me dijo, de usted, hermano Fuerte, no tengo nada que aprender. Y yo quedé sorprendido. Lo quedé mirando, no dije ninguna cosa. Pero te voy a decirte algo, le dije yo. Mira, te vieron a ti partiendo unas pastillas para la esquizofrenia y entregaste la mitad. ¿Y qué hiciste con la otra parte? ¿Tú no me crees? Ya, pum, llamé por teléfono. Hermano, comuníquese con el hermano. Oh, mira, un hermano me llamó y me dijo, conversó conmigo, te vio a las 3 de la mañana, 4, fumando y andabas curado. Y el hermano, no creo que esté mintiendo, le dije. Tengo testigos, dos hermanos que te vieron tomando y fumando. Ah, pues él no tiene nada que aprender de mí. Y no quise predicar ese día, hermano. Y Dios la amanecía. Dios me dijo, léete la Biblia. Y los que entraron, no entraron de 20 años. ¿Se acuerda, hermano? Estaba ahí usted en San Felipe, pues. Los que entraron a la tierra, esos jóvenes que entraron tenían 50 años. 55 años, 59 años. Amén, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo? Amén. Tu palabra, verdad. Amén. Así que nosotros debemos darle la gloria. Gloria a Dios. Debemos darle la honra. Dios tiene su programa. Y nadie lo puede alterarlo. Amén. Necesitamos recibir al autor del programa. Ahora Josué, este es un hermoso tipo de la iglesia hoy día, es Dios repitiendo la historia en otra forma, usando otro procedimiento. ¿Cómo es que la iglesia fue llamada y ahora está en su jornada y pudiera haber cruzado la promesa? Sin embargo, ha rehusado. ¿Por qué ha rehusado hoy día? Porque hoy día la promesa entrar a la tierra es recibir el Espíritu Santo. Amén. Entrar a la promesa en nacer en el reino. Amén. Para que tú mismo experimentes que ya no eres tú, es Dios controlándote. Amén. Dios quiere tener control de tu carne. Dios quiere tener control de tu mente. Dios quiere tener control de tu sexo. Dios quiere tener control de tu vanidad. Dios quiere tomar el control de tus mentiras. Eres que tomar el control ahora.
Y ahora ya no hace lo que quiere. Es Dios que le trae. Amén. Por eso el hermano Galdona decía en su tiempo, si tú vas a fumar, fúmate ese cigarro en el nombre de Jesucristo. Porque hay creyentes todavía en este mensaje que fuman. Y no decir más, mi hermano. Amén. 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 Bueno. Ahora Josué, primero siendo el caudillo en el desierto, habiendo miles y millares de hombres nobles, sin embargo, Josué parecía darse cuenta de él. Posicionalmente fue elegido por Dios. Y cuando él cruzó al morir, Moisés entonces fue llamado por Dios. Dios lo llamó y le dio una visión. Y le dijo, ahora como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo estuve con Moisés. Y Moisés se paró del lado mío. Amén. Yo también lo haré igual contigo. Amén. Gloria a Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No temas. Ni desvaye. ¿Qué es lo común que le pasa a uno? Uno se desmaya un poco, se siente menoscabado cuando sabe que un hermano habló mal de uno y se expresó mal de uno. No temas ni desmayes. Amén. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. No es promesa de un hombre, es promesa del Espíritu Santo. Por eso que cada creyente aquí, mi hermano, yo y usted, tenemos la promesa, mi hermano, de orar del uno por el, con el otro. ¿Por qué ustedes deben orar por mí? Porque en mí puede haber muchas fallas. Puede que yo no las vea. Pero usted me las ve. Y puede que yo vea muchas fallas en usted y usted no las ve. Entonces el mensaje de ordenación dice, ahora, como ha sido de costumbre, tomamos esa escritura de esa manera que cuando hacemos esto, que solo inclinamos nuestras cabezas y la congregación ora por nosotros, los pastores. Nosotros los pastores oramos por nuestra congregación y así es como nos esperamos el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro al orar. Usted ore. Usted. Dios perdona a mi pastor. Si hay algo en su vida que haya hecho, tú perdónale por ello. Perdónale. No era su intención hacerlo. Estoy leyendo el mensaje de ordenación. Y nosotros venimos de igual manera, los pastores, orando por nuestra congregación. Dios, este es el pequeño rebaño que tú nos diste para cuidar. Si hay algo errado en su vida, quítalo. Padre, ellos, para que todos podamos pararnos juntos en compañerismo alrededor, sabiendo que venimos allí guardando el orden de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos? Guardando el orden de Dios. No venimos por nuestro plurito, venimos guardando el orden de Dios, porque Dios nos escogió. Amén. Venimos guardando el orden de Dios y tomando la comunión. Estos días voy a hacer comunión, posiblemente haga el 29, domingo en la tarde. Pienso que es un dulce tiempo de compañerismo. ¿Lo crees? Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Debe haber una oración suya hacia el pastor que tiene. Y cuando usted ora de una manera sin amargura, sin enojo, usted está deseando
que Dios cambie al pastor. Amén. Y debe una oración sincera del pastor hacia el creyente, que el único que lo puede cambiar es Dios. No hay hombre que lo pueda cambiar. Y entonces se lo estamos esperando el uno al otro. Que aunque usted vea que hay cosas malas, usted no la anda difamando por todo. Usted va a orar por eso. ¿Cuánto lo haremos? Amén. Que ninguna queja, ninguna cosa nos saque fuera. Amén. Y después que la visión terminó, entonces Josué, siendo el gran guerrero, elegido de Dios, el escogido de Dios. Ahora, cuando él se encuentra con este rey o este gran hombre parado en el muro cerca de Jericó, él fue posicionalmente colocado allí. Él era un guerrero. Y entonces dio cuenta que eso era visible en realidad. ¿Quiénes creen ustedes que era este hombre que estaba parado contra el muro? Ahora Josué, sabiendo que él tenía visiones de la manera que Dios le habló, y él sabía que él era un siervo de Dios y no tenía miedo. Pero cuando él entró a la tierra y cruzó al otro lado, el maná cesó. Y entonces empezaron a comer del fruto de la tierra. Y un día mientras él se paseaba solo en el desierto, yendo de Jordán hacia Jericó, un lugar así pedregoso, desértico, lleno de colinas, caminando por allí, vio un hombre. Y el hombre se paró y sacó su espada. Simplemente un hombre con apariencia de hombre. Y Josué, tal vez siendo el guerrero principal, sacó su espada también y salió a encontrarlo y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo puedo ver al hombre levantar su espada en alto y decir: yo soy el príncipe del ejército de Jehová, el Dios de Israel. Amén. El príncipe del ejército. ¿Quién era este príncipe del ejército? Josué se inclinó y se quitó el calzado de sus pies, postrándose su rostro ante él, y dijo: ¿qué quiere el Señor que yo haga? Ahí estaba Dios manifestado en cara. El ángel de Dios estaba ahí. Ese que ha prometido a usted y a mí cuidarnos. Nadie va a hacer nada. Él te va a cuidar. Tú no tienes que hacer nada. Amén. ¿Ven ustedes? Después de que él estaba recibiendo su posición aquí mismo. Él estaba designado a ser el militar más grande que alguna vez ha habido en la faz de la tierra. Nunca ha habido un general como Josué. En ningún tiempo, en ninguna edad, en ningún lugar que alguna vez haya comparado con Josué. El nombre de Josué se deriva del nombre Jesús, que significa Jesús o Salvador, Libertador. Oh, cuando vio a este hombre, ¿quién era? Era el príncipe, en otras palabras, el líder del ejército de Israel. Como esta mañana que hay un líder, y ese es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias? Amén. Amén. Y ese líder no era más que Cristo mismo. Amén, amén. No como algunos andan diciendo que ese líder hoy día es William Branham. Nunca, mi hermano, un hombre nacido sobre sexo va a ocupar el lugar de Cristo. Amén. Y en esta forma se vio primero en la columna de fuego. Y ahora la columna de fuego había llegado a ser un hombre. Yo espero que sepan de lo que estoy hablando. Ven, él había llegado a ser un hombre. Josué, cuando él mismo solo vio exactamente lo que era. ¿Cómo es que esa columna de fuego
que lo había conducido a ellos en forma de un ángel, ahora estaba aquí parado, llamándose a sí mismo el príncipe del ejército. Él era el invisible. Y él todavía es príncipe. Amén. Del ejército del Señor. Amén. El invisible. Amén. El omnipotente. Amén. Él está aquí esta noche. Amén. Tan real. Amén. Amén. Como cuando estaba parado allí junto a los muros de Jericó. El mismo Señor Jesús, por supuesto, en tipo figurativo, era el Melquisedec que encontró a Abraham muchos cientos de años antes. No tenía padre, madre, principio de día ni fin de año. Melquisedec. Por eso que él dijo en su día, antes que Abraham fuese, yo soy. Y estos fariseos y todo, dije, pero ¿cómo puede ser este si aún no tiene 50 años? Amén. Ahí estaba. Amén. Dios velado en carne. Amén. Y lo estaban viendo al Dios de la gloria. Gloria a Dios. ¿Quién era este gran rey? Sin principio de día, sin fin de año, sin descendencia, sin padre, sin madre. Ahí lo tienen ustedes, aquí está. Él encontró a Abraham un día allí debajo del encinar y tenía polvo en toda su ropa y dijo que él procedía de un país lejano y que iba camino a Sodoma y Gomorra. Y Abraham reconoció que había algo allí. Él fue y tomó el becerro gordo, lo mató y se lo trajo, le dio leche de vaca, carne de becerro, panes cocidos sobre el fuego. Él se bebió la leche, él se comió la carne y los panes. Y cuando Abraham ofreció un sacrificio, el hombre desapareció delante de él. Abraham dijo, yo hablé cara a cara con Dios. Y lo más grande que podemos ver eran tres que venían. Dos caminaron hacia Sodoma, pero este se quedó con Abraham. Y me gusta esta parte. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y él le reveló lo que iba a hacer. Y luego Abraham dijo, Señor, si hubieran 50, si hubieran 45, si hubieran 40, pero perdóname, Señor, pero si hubieran 40. Empezó a interceder. Amén. Amén. Si hubieran 30. Amén, amén. Si hubieran 20. Si hubieran 10. Amén. Ves que Abraham empezó a interceder. Amén. Como usted y yo tenemos que hacer en esta hora. Amén. Usted y yo debemos ser Abraham. Intercediendo. No sabemos cuántos están afuera. 40, 50, 30, 20, 10. No lo sabemos. Dios lo sabe. Pero Abraham tenía en su mente a su sobrino Lot. Y él sabía que estaba casado, tenía hijos. Pero él lo pidió por su. Él dijo, si hubieran. ¿Cuánto más nosotros? Que nuestro gran Melquisedec ha estado con nosotros. Que nosotros debemos estar pidiendo, Señor, si hubieran 50. Si hubieran, sabes tú y sabemos nosotros que tiene que venir un gran terremoto. Sabemos, tú y yo sabemos que esta tierra tiene que despertar. Sabemos que Dios nos tiene que dar una tierra nueva. Sabemos que todo volcán dormido va a despertar. Y van a despertar porque tiene que Dios preparar una tierra nueva. Una tierra que esté sin pecado. Sabemos que esta tierra está llena de pecado.
está llena de inmundicia, está lleno de bomba atómica, tanto debajo como arriba. Sabemos que estamos en medio de un horno ardiendo. Pero en aquella hora habrán creyentes. Habrán creyentes, dice la Escritura, que saltaremos como becerro a la manada. Dios nos ha estado revelando su plan de todo lo que viene. Pero no es para hacernos más sabios, es para que nos haga más sencillos, más humildes. Y podamos orar por lo demás, mi hermano. Amén. Miren, si mi espíritu fuera como mi sombra, o sea, es una sombra de lo material, digamos que mi sombra sería el espíritu de lo material, y el cuerpo, hablando sobrenaturalmente, el cuerpo del Señor Jesús es la sombra, por decirlo así, del cuerpo físico y natural del Señor. Y fíjense, si sanidad, si el poder, si visiones, si las cosas que Cristo tuvo en él se han ido de su sombra, entonces Cristo está paralizado. Su cuerpo natural está paralizado, porque si su cuerpo físico se mueve, su sombra tendrá que moverse con él. Y si estamos en Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo y de la manera que se mueve el cuerpo de Cristo, así se moverá de la misma manera en la tierra. Por cuanto este es su sombra de su cuerpo, amén. Siempre lo ha sido, un tipo figurativo, y lo está en esta noche, el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora ha sido sacado de las cosas del mundo, predestinado por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, escogido por Dios, salvo por Dios, bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y hecho miembro de su cuerpo. Vivo, listo y dispuesto. Mi sombra se moverá cada vez que cualquier cosa en mi cuerpo se mueve. Y el cuerpo del Espíritu Santo se moverá tan cierto como Cristo se mueva. Y si Cristo en el cielo alguna vez pudiera conseguir que su cuerpo físico, o mejor dicho, que su cuerpo espiritual en la tierra se moviera como Él quiera que se mueva, entonces espera ver cosas ocurrir. Porque si el Espíritu Santo está en mi cuerpo, está en tu cuerpo, y si este cuerpo comienza a moverse por lo que está dentro, cosas comienzan a ocurrir. Porque ya dejamos de pelear el uno con el otro. Dejamos de odiarnos el uno con el otro. Dejamos toda potestad de carne y sangre. Ahora entra a otra parte. Que Dios nos ayude, mi hermano. Dejamos la diferencia entre uno y otro. Ahora comienza Dios a moverse adentro. Y si Dios se mueve en mí, se mueve en ustedes, se mueve allá, ¿qué cosa no puede hacer? Su siervo dijo en un mensaje: es ilimitado lo que Dios puede hacer. Pero también dijo que usted o yo podemos ser culpables que Dios nos sane a alguien. Entonces ahí debemos chequearnos. Amén. Aquí hay un cuerpo. Habemos quizás 100 hermanos. De estos 100 hermanos se necesita que estos 100 tengan el Espíritu Santo. Si estos 100 no lo tienen, estamos deseando que lo tengan, porque es limitado lo que Dios puede hacer. Nadie te podrá hacer frente, ninguna enfermedad, ninguna muerte, porque el que está enfermo estará creyendo que él ya fue sano. No fue sano hoy día ni ayer, 2000 años atrás. Él dijo: por tus llagas fuiste sanado. No, no es que este hombre te vaya a sanar, no, yo te sané.
Ah, no, no es por el doctor que está muerto. No, es Dios que sanó. Amén. Amén. Entonces, cuando el cuerpo comienza a moverse, la sombra de Dios está adentro. Y Dios tiene que caminar. Y donde quiera que va caminando el Señor, en ese hombre o en esa mujer, Dios los va vindicando. Pero si no está Él adentro, ¿qué es lo que vamos vindicando? Más las obras del diablo, las obras de la carne. Amén. Pero tenemos que vindicar, Dios va a vindicar las obras de su Espíritu. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Dios nos ayude, mi hermano. Amén. ¿Cuántos están deseando esta noche o esta mañana que Dios haga una obra genuina? Dice, empieza a revivir. ¿Ve? Como decía otro mensaje, Él nos comienza a avivar. Lo que ya hemos recibido, Él lo tiene que avivar. Lo han paralizado lo suficiente. Pero el Espíritu Santo está infundiendo vida en él. Y empieza a despertar, a moverse, debido a que ve su posición. El creyente comienza a ver que Dios lo predestinó. Comienza a ver que no tiene para qué andar bailando más. Comienza a ver que Dios lo escogió, no para que anduviera fumando. Mira, hermano Flores, ¿por qué dice tanto esto? Amén. Porque sé que aquí hay algunos que fuman. Amén. Y quiero que Dios lo saque, mi hermano. Nunca ando con el cigarro aquí, pero cuando está parado al lado de otro que está fumando. O cuando está en la oficina. Se ha comprobado, mi hermano, que tanto el que fuma como el que aspira están fumando igual. Así que, ¿qué es el que está aspirando? Tiene el deseo. Dios saque el deseo. Amén. Todo deseo, Padre, maligno, sácalo. Amén. Volábanos y límpianos, Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito eres, oh Rey. Gloria a Dios. Josué, siendo el gran caudillo con Moisés, la primera vez que oímos de él, él estaba sosteniendo las manos a Moisés. Ahora ellos viajaron. Es un hermoso cuadro de ellos saliendo del caos de Egipto, fuera de las ollas de ajo, fuera del mundo, cruzando el Mar Rojo, dejando las cosas atrás, cortando todo amarre, como lo decimos hoy, saliendo para andar en una tierra extraña, entre gente extraña, sirviendo al Señor. ¿Qué tipo de una conversión, dejando Egipto, una tierra arenosa y seca, para habitar en el desierto entre gente extraña, pero con una promesa que Dios lo hallaría a uno por todo el camino? Amén. Es la promesa de Dios esta noche. Amén. Cuando uno sale del mundo, uno se separa a sí mismo de todas sus amistades terrenales, de todas las fiestas a las que uno iba, de los entrenamientos mundanos, del tomar, fumar, del juego por dinero. Todas esas cosas han sido cortadas. Y uno se encuentra entre gente extraña que no había conocido antes, que dice amén, y están llenas del Espíritu, creyendo en todas las cosas, esperando en todas las cosas, esperando la venida del Señor, profesando ser peregrino y extranjero,
no deseando nada de este mundo, abandonando las cosas del mundo. ¿Ven lo que quiero decir? Amén. Los hijos de Israel dejaron a los médicos jactanciosos de Egipto. Amén. Para estar con el gran médico. Aleluya, gloria a Dios. Hoy yo le recité a esta persona y fui, mira cómo fue sana. Ese médico está jactando. No hay ningún médico que te pueda sanar. Ellos dejaron las ollas de ajo de Egipto para comer alimento de ángeles. Ellos dejaron las aguas lodosas de Egipto para beber de la roca espiritual. Amén. ¿Los captan? Iban en camino. Se desprendieron de Egipto. Lo dejaron salir. Bendito su nombre, Rey. Aleluya. Y al pasar por las aguas, ellos fueron bautizados en Moisés. Y para Dios, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos entraron en un tiempo de regocijo. María se puso tan excitada que cogió el pandero y empezó a tocarlo y a danzar. Y las hijas de Israel se excitaron también, hablando en términos de hoy, y comenzaron a tocar los panderos y a danzar. ¿De qué se trató la danza? ¿Qué significó la excitación? Fue por causa que ellos miraron y vieron que todos los egipcios, que en un tiempo los obligaban a hacer cosas, estaban muertos en el Mar Rojo. Para jamás molestarlo a ellos. Entonces, si en ellos existió eso, usted tiene que ver en su vida que Dios mate todo demonio que lo tiene. Ya usted lo verá que nunca más. Amén. Por eso es que hay mucha gente que hoy día ha danzado antes de tiempo. Y por eso que han fallado. Porque tú tienes que ver cada circunciso, cada demonio que en tu vida se metió, tienes que sacarlo. Tú tienes que darte cuenta que nunca más te va a molestar. Puede venir como la esquizofrenia, yo me figuro, como ese hombre de la gran mente. Llegó una hora que él tuvo que aprender la lección, no hacerle caso a esas personas que la veía visible y rechazarlo. Pero sin embargo los miraba y estaban ahí, pero ya no le hacía caso. Porque yo tuve aquí un joven en la iglesia con esquizofrenia y cerraba la ventana y luego voy a pasar al papá y al otro hermano, lo voy a pasar por la ventana que entraban a su pieza. Tú tienes que llegar a ver que los demonios están lejos. Aquellos que están en ti ya te fueron. Amén. Amén. Aquí el deseo de engañar está lejos, ya está lejos. Ya no está ahí adentro, ya está lejos. Amén. Porque Dios es el mismo de ayer y por los siglos. ¿Para qué Dios te cogió? Para que seamos luz, mi hermano. En medio, cuando viró el 77, ya no había luz. No sabía cómo esta gente puede vivir. La única manera que esta gente pueda vivir este día es que esté la luz de Dios. Porque estamos en un día de tinieblas más que... Porque es desastroso lo que está sucediendo. Amén. Estamos viviendo los peores días. Si Sodoma fue terrible, hoy estamos peor. Por eso que Dios nos ha sacado de ahí. Su siervo dijo en el mensaje
en el mensaje, un profeta avergonzado, dijo él, dijo, 8 veces más subió, está más fuerte los demonios. Y si Dios, en esta hora que estamos aquí, viendo lo que está sucediendo, y tú puedes estar parado, dale gracias a Dios. Amén. Como estos días, un hermano Marco, parece que mi hermano ya no aguanto el espíritu, ¿cómo fue? De lujuria y de. Y de la pasta, ¿cierto? Y ahí oramos con el hermano William y el hermano Guillermo. Yo le dije, mira, aquí hay un hermano que también estuvo lo mismo. Mira dónde está. Amén. Bendito eres, oh Rey. Dios lo saca. Gloria a Dios. Ven, amén. Tú eres real, Padre. Tú eres real. ¿Cuántos hermanos estarán llenos de lujuria? Puede estar sentado aquí. Amén. Misericordia, Dios. Pero Dios la puede sacarla. Amén. Bueno, el sincero pastor me dice, no quiero más seguir con eso, de andar fallando. El diablo me ha querido agarrar y ¿por qué no ora por mí? Bendito eres, oh Rey. Yo encuentro más factible que me diga la verdad que se esconda. Lo encuentro más sincero. Porque está luchando contra demonios. Amén. Contra Barbán. Amén. Pero aquí estamos esta mañana creyendo que es Dios que saca todo eso. Amén. Gracias, Dios mío. Amén, amén. Bendito es su nombre, Rey. Amén. Eso es lo que pasa a la iglesia hoy día. Ellos no quieren pasar a través de este rociamiento. Ustedes quieren llevarse algunas cosas consigo. Suéltense. Desháganse de ellas. Amén. Pasen por ese rociamiento de la manera más áspera. Sepárense ustedes mismos. Y eso sofocará todo lo que está a su alrededor. Amén. Aquí vienen ellos a través del Mar Rojo. Entonces, cuando se dieron cuenta que en verdad habían pasado por él, pasando por Tete, allá atrás, saliendo de allí, nos dimos cuenta que los parásitos, yo espero que queme profundamente, pero los parásitos que trataron de hacer tal se ahogaron. Amén. Y esta gente, quien está tratando de personificar el cristianismo, viviendo como el mundo, andando en todo tipo de lugares en donde uno no debe estar, y pertenecen a una iglesia y se nombran cristianos. Amén. Dios está rociando su DTT con hoy, separando su pueblo, llamándolo con el Espíritu Santo, agregándolo. Usted sabe, el mundo quiere mezcladores. Dios dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Amén. Dios quiere separadores. Amén. Sepárense a sí mismos de las cosas del mundo. Y entonces Cristo los recibirá. Amén. Amén. Fíjense, aquí vienen ellos saliendo. E iban en camino y Moisés comenzó a sentirse realmente bien. Y el Espíritu vino sobre él. Y él se levantó y cantó un canto en el Espíritu, de cómo Dios había derrumbado a Faraón con sus jinetes, sus carros, y ellos estaban listos para la jornada en ese momento. Así es con la iglesia. Una vez que ustedes han pasado por la sangre de Jesucristo, amén, y han sido limpiados de toda maldad, entonces ustedes están listos para la jornada. Amén. Ustedes van en camino para eso. Sigan caminando. Amén. Esta es una caminata perfecta. Amén. Ellos continuaron en su camino, un tipo de la iglesia, pero entonces comparando con la edad luterana,
ellos llegaron a un cierto lugar donde no tenían el evangelio completo todavía. Y entonces llegaron al lugar de Cade Barnea. Ahora Cade Barnea estaba donde un gran manantial y muchos pequeños manantiales alrededor. Había sido una vez un tribunal del mundo, es un hermoso tipo de juicio. El juicio verdaderamente comienza por la casa de Dios. ¿Dónde está nuestro Cade Barnea hoy? Aquí. Aquí estamos siendo juiciados. Usted está recibiendo libertad o está siendo condenado. ¿Qué desea? ¿Ser libre? Amén. Entonces ojalá Dios le ayude. Si quiere ser libre, puede decir amén. Puede levantar sus manos. Puede darle gracias. Pues si quiere ser condenado, Dios un día le va a pedir cuenta. Porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Por eso que tenemos que estar aquí, mi hermano. Expectante. Mantener una expectativa. Si hay un demonio que nos está atormentando, saber que en cualquier momento va a salir, hermano. ¿Sabe por qué usted va a salir? Porque yo estoy creyendo. No tenía fuerza para ver, pero hoy día soy yo. Y después usted va a caminar libre, sin tener prejuicio, sin tener miedo, porque Dios es un Dios real. Amén. Y espero que Dios le ayude. Dios le dé gracia. Vamos a orar todo. Después sigo con este mensaje, hermano. Y no ahora voy a estar 3 horas y no me van a aburrir con 3 horas conmigo. Te damos gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios grande. Eres un Dios que todo lo sabe. Pero lo más hermoso que yo encuentro, Padre, es que tú me predestinaste. Y soy parte de tu plan, Padre. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a expresarte con lo mejor que tú me has dado, Padre, que es tu palabra. Cada hermano, cada hermana que esta mañana te da las gracias. Y cualquier hermano o hermana que el Espíritu Santo no esté en su vida, pídaselo a él. Dios es real. Dios es verdadero. Amén. Dios no puede fallar. Bendito eres, Rey. Señor, te damos las gracias. Señor, te damos la honra. Digno eres, Señor. Te damos la gloria. Amén. Cada hermano está aquí esta mañana con sus manos alzadas en señal de redención, Padre. Señal que tú nos has redimido, Padre. Y venimos sin traer nada oculto. Venimos tal cual somos, Señor. Te pido esta mañana levantar mis manos. Que todo niño, toda niña, todo joven, señorita, que está estudiando este año, ya ha entrado, y los que faltan por entrar, seas tú bajando de tu excelsa gloria, cuidándolo de todo peligro, de toda potestad, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oramos por estos niños que ya están estudiando, Padre. Oramos por algunos que van a entrar estos días, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oramos por estas 3 hermanas que están haciendo clases, Señor. Seas tú bajando a ellas, Padre. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Que seas tú bajando, Padre, para que ellas te miren a ti, Padre. Que seas tú tomando el control de esas clases, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza, Padre. Llénanos a cada uno que estamos aquí, Señor. Más y más con tu Espíritu Santo. Gracias. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Aleluya. Amén. Dele gloria, dele alabanza. Aleluya. Si hasta el día de hoy he hecho algo equivocado, Dios, sácame de ahí, Padre. No he querido hacerlo, pero tú eres real. Tú eres un Dios que siempre, siempre tu sangre está dispuesta, Padre, para rociarnos y limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda inmundicia. Señor, te damos las gracias. Veo hermanos y hermanas en este día que no han venido, Padre. Seas tú con ellos donde quiera que estén, Padre. Seas tú cuidándolos, protegiéndolos. Sea tu gracia obrando. Mi hermano Camus también, Señor, que hemos sabido que sus piernas no se pueden mover mucho. Seas tú bajando al corazón de él. Y que él se pueda esforzar, Padre, para caminar, para moverse. Porque sabemos que en tus manos estamos. Te damos las gracias. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Aleluya.